estamos hablando que justamente dice el Banco de México, esto es algo que dice el Banco de México, con el sur se está cumpliendo la premisa, dice el Banco de México, de que sí se puede lograr el crecimiento y desarrollo económico. A ver, hay un documento de las zonas que se analizan los crecimientos de las zonas en el país. La actividad económica del sur del país encabezó el crecimiento en el periodo de julio a septiembre de 2023. El incremento fue de 4.7 anual. En comparación de la del centro norte, que fue de 3.3%, seguida del norte con 3.2%. Y el centro 2.9, o sea, es una cifra impresionante, 4.7 lo que está creciendo la actividad económica en el sur del país. Ahora, por estados, ¿quiénes son los estados que conforman el sur sureste de nuestro país, que están cambiando la ecuación y que están fundando una patria nueva? Pues son, desde luego, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Son los estados beneficiados, en donde evidentemente destacan muchísimo la construcción, la industria alimenticia, la recuperación del sector de los comercios, de los servicios, del turismo. Hay cosas impresionantes que, por supuesto, está generando todas estas megaobras. No solamente la megaobra queda como una obra que va a beneficiar en el corto, mediano plazo, sino que lo que estamos viendo es que de manera inmediata generó bienestar, generó crecimiento y generó las bases de una patria completamente nueva. No puede haber patria nueva, no puede haber una transformación profunda como la que estamos viendo sin el rescate del sur. Así de sencillo y así de contundente. Y aquí están las cifras impresionantes. Ahora, vamos a lo que está a la parte, por ejemplo,